Así que no te la puedo creer. ¿En Rumania se va Jimena Benítez? Qué sé yo, rarísimo, Andrés, rarísimo. Qué lo raro. Claro, lo raro. ¿Sabes? Pero al final igual tenía razón, hay un vínculo ahí, primas, ¿qué son? Hermanas, primas lejanas. Lejanas y con el mismo lunar. Qué sé yo, no sé, es escabroso. Que le da vergüenza, le da vergüenza ser prima de... No sé, por ahí es eso o por ahí que verdaderamente me está tomando por boluda y yo ya creo que lo soy, la verdad. No, no sos. En todo caso, más, boluda seguro no sos. En todo caso, sensible. Sensible. ¿Sabes qué? Me di cuenta hoy que sos sensible. ¿Por qué? Porque cuando te fuiste de casa, yo al principio pensé que tenías cosas que hacer, pero después me di cuenta que en realidad era porque te pusiste sensible, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Qué? Estaba ahí, al margen de la situación, Verónica Diorio, que cada vez que me ve, de que me acuerdo, que me tira mala onda, no me puede ver ni en figurita. ¿Y vos la podés ver a ella? No, yo no la puedo ver a ella. ¿Por pero qué? Bueno, ¿por pero qué? Yo no la puedo ver a ella porque ella no me puede ver a mí. Yo no tengo nada en contra de ella. ¿Ah, no? No. Igual, viste, esas son cosas que tampoco tienen que importar tanto, viste, si uno le cae mejor al otro, amiga, ese tipo de... No importa. No importa. ¿Hola? ¡Boxer! ¡Espabilate! Mi señor quiere juntarse con vos para ver cómo sigue el proyecto. Dale, sí, decile que un día de esto voy. ¿Qué un día de esto? ¡Ahora se quiere juntar! Bueno, pero ahora no tengo nada muy preparado, qué sé yo. Ah, no. Venís y se lo decís a mi señor en la cara. Me están rompiendo la bola de la oficina. Yo me quiero quedar con vos. Me rompe la bola a ver si se te ocurre. No me chamullé más, Gosser. Ponete la pila. Hola, Walter. Ay, señora Lore. Hola, Walter, escúchame. Hoy Andrés no puede ir. Tiene que madurar el proyecto en su cabeza, ¿entendés? ¿Y a mi señor qué le digo? Decile lo que quieras, ¿eh? Dale, un besito. Chau. Genia. Una genia. ¿Cómo haces? ¿Con qué? Para resolver todo. Ah, viste, tengo mis contactos. Señor, bueno. Oh. Sopapeando los dos. Ay, Clary. ¿Qué haces, Clary? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Bien? ¿Crees que te haga un tecito? Ay, sí, me gustaría un tecito, pero le pone un poquitito de leche calentita. Ajá. Porque si le pone leche fría, me lo enfría todo el té y es como, me da como harta, mucho asco. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Pongo la leche en el todo junto y lo meto en el microondas, te parece? No, microondas no me gustan esos bichos, no. La pava con el agua, el tecito y aparte la leche penita estoy bien. ¿Y por qué no te lo hace vos, Clarita, más fácil, no? Bueno. Que estás ahí cerquita, además, te lo hace como a vos te gusta. Digo, yo no te nombro. ¿Qué te reís? ¿Qué? ¿A vos quién te preguntó? Bueno, disculpame, si la señora me está ofreciendo hacerme un té, es porque me veo que estoy cansada. Claro, está... Por supuesto, yo digo porque tampoco estás embarazada, pero tampoco estás enferma. No, vos, disculpame, vos sos invitado acá, así que te voy a pedir... No, te angusties, claro. Era chiste, Clarita, era chiste, Que conste que era chiste después. Basta, que está sensible, déjala. Sensible, siempre está sensible. Vos la verdad que sos... Yo no vi nada más divino en el mundo que vos. ¿Que yo? ¿Por qué? Sí, no, porque hay que bancarse también esta empleada. Bueno, pobre. No, sos una cosa de loco. No, yo no, vos sos también. Bueno, contame de lo que me querías contar, que no te di pelota. Sí. De esto, que Jimena, de... ¿Cómo es eso entonces de Rumania? No sé, no me queda claro. No lo tengo muy armado en la cabeza, pero Patricia me va a traer la dirección de Jimena. Así que, no sé, me voy a mandar esta noche para allá. No sé bien qué es lo que voy a hacer. Es medio raro, ¿no? Es medio raro. O sea que no me cierra eso. Además que sean prima por un lunar en común. Bueno, viste cómo es la genética, pero no sé. Todo lo que venga de Patricia es raro. Sí, sí. ¿Entendés? O sea que si esto fuera una película tipo de terror... Obviamente es la mina esta, ponele la Patricia, como que se hace pasar por Jimena, se pone cosa como nos hace creer que es gorda y busca en el fondo, no sé qué busca, pero obviamente que en una película de terror sería sí, así, son se la misma. Se pone la piel de gallina, pero te digo sinceramente, en algún momento lo pensé, pero me parece demasiado truculento que sea la misma persona. Y por las dudas descartémoslo. Por las dudas descartémoslo. ¿Cómo? Y no sé cómo se puede. Ella tenía una manchita muy especial en un lugar determinado que si Patricia tiene la misma es porque son la misma. Y bueno, habría que preguntarle a tu viejo. No. Ojo que se va a rayar el hobby. No, a mi viejo no. Ella me invitó al gimnasio. Cuando estemos en el gimnasio, estemos en el vestuario cambiándonos, ahí puedo pispear y fijarme si la tiene. Te acompaño. No hace falta. Te acompaño, pero no porque me interese ir a mí al vestuario, ¿eh?
sino porque, o sea, no te quiero... No, no te quiero dejar sola con esa tipa. No pasa nada. Si llega a haber algo de eso que vos estás sospechando, es que es una tipa que está muy mal del cráneo, más de lo que sospechamos, obviamente no te la vas a dejar pasar fácil. Por eso te estoy diciendo, me parece que te tengo que acompañar. No pasa nada. Además, Jimena te tenía envidia vos, o sea... ¿A mí, Jimena, envidia? Nada obvio, que ver, no nada me que, cuenta. No te, digo, no te das cuenta de nada, lógico. ¿Y no de qué me cuenta? Tenía que dar cuenta? No sé. De lo más importante. ¿Qué? Vos. Ah, verdad, sí, yo. Pero vos nunca te diste cuenta de nada. Yo sé que no puedo creer que sos vos. Que soy yo. Yo ¿qué? Que a veces me olvido de unirte, viste, a Loli. Bueno, a vos, ¿entendés? Soy yo. Con 20 años. Te voy a acompañar. No me vas a acompañar, no hace falta. Te voy a acompañar. O salvo que quieras ir sola para ver algo musculoso, ¿vale? Ay, sí, por favor. ¿Pero para qué querés? Musculoso, sí, tengo acá mi musculoso. Pero además esto, y bueno, pero esto es de verdad, o sea, yo... Hermoso. Todos los músculos que pueda haber ahí son de gente que hace cosas innecesarias, sin ningún tipo de función. Yo lo que tengo es, digamos, es fuerza del trabajo, no tengo marcado. No. Es todo fuerza de voluntad. Seguro, ¿entendés? Seguro. ¿Esto también de acá? Lo que hay debajo, sí. Está... Cállate. No me...